estamos en nuestros estudios con dos miembros del Frente Progresivo. Progresista, cívico y social. Esperen que es difícil. Frente Progresista, cívico y social. Está bueno progresista. Devenido en UNE. ¿No? Guión UCR de UNE. Pasa pero... que hay que hacer un curso para aprenderse todos los bueno, nombres de las. Lo vamos las, a simplificar, lo vamos a hacer UNE. De las metamorfosis UNE. Políticas de nuestro país. UNE, muy bien. Martín Telechea y Jorge Más, bienvenidos, gracias por acercarse. Gracias a ustedes por la esta hora, invitarlos. Esta hora amerita un mate porque la verdad que se han venido hasta acá a las 2:30 de la tarde es un. Y de paso. Y de ponerle garra. Bueno, ¿cómo les ha ido ayer? Queremos sesión. Hablar exactamente de eso, de la sesión. Bueno, ¿cómo salió? Bien. A ver, siempre es un ámbito de discusión, de confrontación de ideas. Creo que los dos puntos, por así decir, en el cual existían mayores diferencias eran con relación al nombre de los barrios que había, ya había anunciado el intendente. Sí, que era el barrio Maradona y Madres de Plaza de Mayo. Madres de Plaza de Mayo y Guglielmino, me parece que es el apellido. Sí. Nosotros desaprobamos la iniciativa, proponiendo la consulta a los vecinos, incluso hacer una consulta un poco más amplia sí. y ir un poco en contra de esta lógica de la vara de la mayoría y de que yo digo es, incluso en una nota periodística o en una conferencia de prensa, el intendente dijo, yo no voy a decir por qué le voy a poner tan nombre, si no es un reconocimiento. Entonces, contra esas cosas, es decir, en esa parte no objetábamos nombre, porque no habríamos juicio sobre los nombres propuestos, ni su trayectoria, ni nada por el estilo. Sí hay gente que se ha permitido hacer, abrir juicio sobre si Maradona era merecedor o no del nombre. Nosotros cuestionamos la forma, y bueno, pedimos un pase a comisión, que se han consultado los vecinos. Nos dijeron que nunca se había hecho, que no había antecedentes incluso en otros gobiernos. Bueno, pero la realidad es que la madurez y el crecimiento... Se podría hacer ahora el precedente. Perfectamente. Sería un gesto democrático. Claro. Y la realidad es que, bueno, se aprobó el tratamiento sobre tabla y la mayoría aprobó. Nosotros, o por la negativa, votaron los concejales del Frente Renovador y nosotros 3-5 votos contra 11. Bien, y después el tratamiento de la rendición de cuentas del ejercicio 2013, donde, bueno, ahí nos llevó un tiempo un poco más largo. Es lógico porque estamos hablando de todo el ejercicio, de todas las cuentas del año 2013 en el municipio, donde nosotros expusimos nuestra postura al rechazo de la rendición de cuentas, porque... A ver, para poner un poco de ubicar a la gente, a la audiencia, de cómo funciona esto. Los concejales tenemos 60 días, ¿sí?, de presentada, de ingresada la rendición de cuenta del Consejo Deliberante, que eso fue el 31 de marzo. 60 días, el plazo vencería 30 de mayo. Ahora, entonces la última sesión ordinaria era ayer, por el cual, por eso se trató el dictamen, en este caso, de la comisión. Uh-huh. En esos 60 días, la ley... nos autoriza a ir a contaduría, a donde debe estar toda la documentación respaldatoria de lo que dice los números. Claro. Es decir, por ejemplo... Los comprobantes. Exactamente, las órdenes de pago, los pedidos de suministro. Sí. Les puedo asegurar que es un mar de papeles. Para que se den una idea, una parte del expediente del acceso a Kirchner debe medir aproximadamente... 70, 80 centímetros de papeles, ¿sí? Claro, para que claro, se dé una idea. Tiene su peso. Tiene, exactamente. Entonces, bueno, el diario, por ejemplo, que fue yo puntualmente las dos cosas que mayor observación hicimos, en el diario, para que también se ubiquen de cómo el municipio paga, cada publicidad que el diario le hace al municipio, adjunta una copia con la factura. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Entonces, todas las publicidades del año 2013 estaban arriba de la mesa y nosotros empezamos a mirar hoja por hoja. Uh-huh. Y entre ellas nos encontramos con que mucha publicidad en la época electoral, sobre todo julio, agosto y octubre, había publicidad, propaganda que lejos estaban de ser actos de gobierno, como sí dicta la ley que puede hacer claro. cualquier gobierno. Uh-huh. No obstante eso, seguimos mirando y bueno, nos encontramos con muchísimas páginas de igual característica, lo cual esto significa, legalmente se dice que es un gasto no municipal. Al ser un gasto no municipal,
El Tribunal de Cuentas lo que debería hacer, si nosotros tenemos razón, que yo estoy absolutamente convencido, es a los funcionarios responsables de ordenar pagar eso, es hacerle devolver la plata. Martín, te hago para aclarar. El municipio tiene un presupuesto para propaganda. Exacto, ¿sí? Exacto. Bueno, lo que ustedes ven que es que está excedido ese presupuesto. No es el exceso del presupuesto. Porque lo que es la propaganda está dentro... Es como el fondo de lo que publicitaron. Sí, pero no está precisado, viste, que en publicidad o en propagandas de acto de gobierno se presume gastar tanto. Incluso la ley está cada vez más laxa y permite los movimientos de partida presupuestaria. Entonces, claro, si en un momento no alcanza, se puede agrandar. Más otra cuenta. Es decir, el presupuesto... Pero la presión de ustedes, digamos, es que se ha usado plata del municipio, o sea, de todos, exacto, del Estado, para hacer propaganda partidaria. Exactamente. Eso es lo más grave. Esa fue la anomalía que encontramos. Bien. Entonces, ustedes la expusieron ayer en la sesión. ¿Y qué pasó? No nos dijeron nada. Nada. El oficialismo no dijo absolutamente nada. ¿No respondieron con objeciones nada, que nada, usted no tenía de razón? Ningún tipo, porque incluso yo lo dije en la sesión en un momento, me hubiese... en ese momento quería escuchar la opinión. Claro. Porque, para ver qué explicación daban. Pero... Podemos estar equivocados. Que nos digan. A nuestro criterio, perdón, Martín, sí, a nuestro criterio, encontrábamos una publicidad partidaria pagada por el municipio, facturada por la empresa y facturada al municipio y pagada por el municipio, que nosotros consideramos que es publicidad política. Y pedíamos, bueno, podemos estar equivocados. Explíquennos. Claro, claro. Acá, nadie habló. Acá les traigo para que... Sí, me acuerdo perfectamente. Vean. Bueno, la página que emblemática de Massa es Menem, Massa es Alem. Nosotros la hemos hablado de estas publicidades, bueno, en nuestro programa, Es la única que traje, pero hay muchas más. Sí. Donde claramente incluso se menciona al intendente que eso está prohibido, eso no se puede. Donde incluso en otras publicidades, bueno, acá, Martín Izaurralde es Néstor y Cristina, Martín Izaurralde es Pablo Zurro, Martín Izaurralde... Que ahora está con Massa, Martín Izaurralde, creemos que... Bueno, creemos que sí, lo cual... Hay que guardar esta publicidad. Encima, claro, para completar, todos los pehuajenses hemos pagado una publicidad... Tremendo. Bueno, esto es lo que no se puede, que diga... Eso viola la ley de ética pública. Sí. Pero esto sale todo el tiempo. Sí. Ajá. Incluso el poder hacer tampoco, porque pero es un eslogan. Lo que no se puede es poner el nombre de un intendente en una. Sí, claro. En una. Debería decir municipalidad de Pehuajó. Exacto, porque el gasto es municipal. O intendencia de Pehuajó. O intendencia, exacto. Bueno, eso viola la ley de ética pública, que venimos a decirte que independientemente del color político, lo hacen todos. Lo cual no significa que esté bien. No, ya. Pero, a ver. Si acá al pie de página, en cambio de decir Pablo Javier Zurro, intendente municipal, poder hacer, dije la municipalidad de Pehuajó, claro, también está mal. Claro. Porque estamos haciendo este aviso puntual, sí, donde critican a Massa y elevan a Insaurralde, no está permitido. No. Esto debería ser, en todo caso, una publicidad de Frente para la Victoria. Perfecto. Frente para la Victoria, ¿no? Con sus fondos del partido. Bueno, esta página, facturada en 2.625 pesos cada una, encontramos muchas, y las órdenes de pago eran mensuales. Entonces, nosotros rechazamos las órdenes de pago, y les digo, las tengo detalladas. La orden de pago de julio, la 9.916, por 106.662 pesos. La orden de pago 11.718 por 51.382 pesos, esto corresponde a agosto. Y la de octubre, la 15.416 por 60.476 pesos. Sí. Vamos creciendo, ¿no? Bueno, o sea que puntualmente ustedes ayer plantearon estas objeciones, hicieron el rol que hace la oposición, que es ser de contralor de los números del municipio. Nosotros en la sesión dijimos que nosotros como oposición, porque hay mucha gente que los concejales, que es razonable el planteo de mucha gente. Nuestra obligación y nuestro trabajo es, entre otras cosas, esta. Que es un trabajo que no se ve, que nosotros martes y jueves de 14 a 16 íbamos a contaduría a mirar hojita por hojita. ¿Por qué esos días? ¿Y por qué esas horas? Bueno, esas horas. La ley nos dice que nosotros tenemos ese plazo y no estipula ningún día ni nada. A nosotros, cuando pedimos la autorización, que tampoco deberíamos pedirla, pero la pedimos, claro, para ir a contaduría, nos contestan que nos autoriza el Ejecutivo a ir tal y tal día, así el personal puede seguir trabajando con sus
en sus tareas. Así ustedes entorpecen, digamos, el normal desarrollo jamás del personal se hizo de contaduría. Jamás se hizo eso. Ustedes deberían poner tener un acceso libre. Absoluto. Y a toda la información. No, y los ciudadanos también. Solamente por escrito. Yo les muestro que también en la sesión las presentamos. Las notas que empezamos a pedir el día 9 de abril, el día 15 de abril, 21 de abril y repetimos el 22 de mayo toda la documentación que pedíamos al azar, es decir, cosas que a ustedes se les puede ocurrir. A ver, cordón cuneta, a ver, mandame todo lo que gastaste. Sí, todo lo que gastaron los laureles. O lo que sea. Por ejemplo, la obra del acceso Kirchner debería estar. Entre los alcances que nosotros tuvimos, no lo vimos. O sea que, ¿ustedes le contestaron entonces requerimientos escritos? No. Como verás, nos firman una copia como recibido, pero nunca nos contestaron por escrito, hubiésemos deseado. Y te digo, por ejemplo, nosotros habíamos pedido órdenes de pago de viáticos del señor intendente, que es un gasto público, porque lo hacemos con dinero de Pehuajó, más que sea el intendente, no tuvimos acceso. Desglose de los gastos afrontados por el aporte del fondo educativo, a ver en qué se usó la plata. No lo pudimos ver. Estado de deuda flotante. Es decir, hay mucha información que nunca nos fue y nos fue negada sistemáticamente todos los días que íbamos. ¿Con qué tipo de...? Estamos juntando la información. El chico que nos atendía muy amablemente en contaduría decía, tengo que pedir autorización para que me dejen darles esto. O sea que ustedes tenían 3 meses, 2 veces por semana, 2 horas. 60 días. 60 días, 2 meses. Perdón, 2 meses, 2 veces por semana, 2 horas. Exacto. Y si en ese tiempo no logran, encontrar algo... Hay que seguir, va a ser martes durante 2 horas y revisás una carpeta que a lo mejor tiene 150 hojas y no pudiste terminar, tenés que esperar al jueves para volver a revisar la misma carpeta. ¿Y quién determinó ese horario y esos días? El Ejecutivo. ¿El Ejecutivo? El Intendente o el Secretario de Hacienda. ¿Y en la Carta Orgánica Municipal habla del acceso a la información? Absoluto. ¿No se menciona el tema? En absoluto. Si vos me dejás opinar a mí, eso es un acto de autoritarismo total, muchachos. Ustedes vienen cuando yo les digo. Claro. ¿No hay antecedentes de que yo haya sucedido? En absoluto, la ley es clara. No la traje, pero se las mando para que lo... Autoriza a todos los concejales, no ni un presidente de bloque, a todos los concejales a ir a tener acceso a la documentación respaldatoria del ejercicio en el tratamiento. De hecho, los concejales, sean de partido que sean, pero están incluso representando el oficialismo, a la ciudadanía. Incluso el oficialismo. No vamos a hablar de lo que es el ciudadano sucedido, que no puede acceder a la información. Sucedido, de hecho, no existe la ley, pero ha sucedido. Pero los concejales son los representantes. O sea, si hay alguien que debe tener acceso seguro a esa información, tiene que ser un concejal. Pero aparte debemos entender algunas cosas como que fundamentales. Que el Consejo Deliberante es un poder de la República... distinto de la República, no, del municipio, del poder municipal, distinto al departamento ejecutivo. Esto acá se confunde continuamente de que es lo mismo. La división de poderes es justamente eso, es justamente diferenciar el ejecutivo del legislativo del judicial, ¿no? Un antecedente en Pehuajó. Ha sucedido de que el oficialismo, de otro color político, ha rechazado órdenes de pago de su propio gobierno. Bueno, ahí estaba funcionando un poquito el freno y el contrapeso, ¿no? Bueno, un gobierno radical fue eso. Es decir, los concejales fueron, miraron y dijeron, nosotros estas órdenes de pago no las aceptamos. Bueno, acá no, acá es... Porque hace a la salud del fuimos sistema. Cuando el intendente inaugura las sesiones del HCD, que él habla de un gobierno transparente, ¿a qué se refiere? Porque acá no está la transparencia, no sé, lo que me están mostrando. No sé. No sabemos. Mirá, desde que yo soy concejal, entré en el año 2011... Me ha tocado, creo que ya al camino que voy, el único concejal de ser presidente, en este caso, del bloque de la primer minoría y no formar parte de las comisiones permanentes. O sea, mis 4 años de concejal, jamás. No forman parte de ninguna comisión. Ellos recién entraron ahora, pero yo, sí, pero no las permanentes, yo jamás, ¿no?, estuve en una comisión de las importantes de lo que es el Consejo Deliberante. Es decir, voy a tener... ¿Y qué están formadas solamente por un solo bloque? No, son 5 integrantes... 4 del oficialismo y 1 del bloque de Frente de Renovación Pehuajó, el concejal Manzanares. A ver, nosotros, ¿qué es lo que decíamos? Si vos dentro de la comisión querés o merecés la mayoría, con 3 concejales te alcanza, porque vos con 3 concejales, 3 a 2, chau. Sí. Y le das lugar, como siempre se hizo,
a los restos de los dos concejales a los bloques de la minoría. Sí. Y eso tampoco está contemplado en la... Para nada. Nosotros propusimos una modificación del reglamento para que eso sea salvado. Lógicamente está durmiendo en una comisión en la cual lo integramos. Sí. Martín, y a nosotros nos pasó cuando asistimos por el tema de la chocleada solidaria a la sesión del Consejo, la sensación de que cuando venía algo, digamos, de la oposición, automáticamente se levantaba la mano para rechazarlo, y cuando venía del oficialismo se levantaba la mano para aprobarlo. Sí. Acá el intendente hizo declaraciones que dice que cuando él estaba cuando llegué en el 2007, dijo en declaraciones de una radio de hoy, me rechazaron todos los proyectos porque no tenía la mayoría. Es falso. Ahora que la tengo, dicen que soy un dictador. La democracia no es según como le convenga a algunos grupos, la democracia es siempre. Pareciera haber una concepción de democracia que solamente se puede gobernar con la mayoría porque si no, no funciona el trabajo en conjunto. Eso es un concepto muy pobre de lo que es la vida institucional. Y aparte, hasta tiene un espíritu revanchista, porque de última está haciendo... No, primero es mentira. Es raro, porque dice que la democracia siempre, pero es como hasta contradictorio. Pero a él se lo hacían. Es mentira que no tenía mayoría. Es absolutamente falso. O sea, es una mayoría más ajustada que ahora, sí. Ahora tiene una mayoría, ya quórum, tiene lo que haga falta. Claro. Pero, de hecho, permite los tratamientos sobre tablas express, permite una sesión extraordinaria de un día para el otro día sobre tablas se aprueba algo como el Cine Sur, por ejemplo. Claro. Pero siempre tuvo la mayoría, de hecho, las rendiciones de cuentas siempre se aprobaron, los presupuestos siempre se aprobaron, las ordenanzas para comprar, para vender, siempre fueron aprobadas. Eso es falso. Martín, y vos dijiste en un momento que si hubiera una falta en el presupuesto de plata mal gastada, el Tribunal de Cuentas dice que tienen que pagarlo ellos. A ver, ¿no? Depende. Porque vos podés tener, en este caso de gastos no municipales, donde el Tribunal de Cuentas, si lo comprueba, dice, usted es funcionario responsable, a usted le corresponde. De hecho, hay una sentencia del Tribunal de Cuentas. Varias. Eso le quería preguntar, varias. Para eso venía mi pregunta. Hay por ejemplo, un caso más sencillo de un farmacéutico que le hizo juicio al municipio, le habían quitado la reserva de título, puede ser que sea cuando vos trabajás en el municipio. Sí, retención de título. Retención de título, me parece que ese era... Bueno, le habían sacado ese privilegio o ese fondo. Bueno. Lo que sucede es que este profesional le hace juicio y la ley le dice que tiene razón. Entonces, municipio pague. Uh-huh. Pero la ley, el fallo dice pague lo que debía más los intereses. Uh-huh. Bueno, el municipio nunca puede pagar intereses. Jamás. Está porque si paga intereses, porque una mala gestión como funcionario. Entonces, el municipio va a pagar lo que la justicia dice y los intereses lo va a tener que pagar el funcionario que decidió mal. Claro, mirá, sí. Bueno, en este caso de la publicidad, si es un gasto no municipal, lo tiene que pagar el que firmó y el que se hace cargo. Claro, en este caso, la factura estaba firmada por el secretario de gobierno, Avelino Zuber. Uh-huh. Hay otro antecedente, como por ejemplo el de la Dolomita, donde el Tribunal de Cuentas... inició posteriormente al de la justicia, a la presentación judicial, el proceso administrativo, y le genera cargos. Porque vos hay ciertas cosas que vos no podés ir marcha atrás. Claro. Entonces, bueno, genera cargos al contador, le genera cargos al jefe de compras, al ex intendente Maccheroni, le genera cargos a... Ahí está incluido Zurro. Sí, Zurro como en ese momento... ¿No era jefe de comp? No, ¿qué? Secretario de servicio. Entonces, es decir, el Tribunal de Cuentas es lerdo, hay cosas, fallos que no son públicos, la gente no se entera, pero sí, va trabajando. El Tribunal de Cuentas viene a ser una entidad provincial. Que controla los municipios de toda la provincia. Exactamente. O sea que ustedes, digamos, como oposición, si acá no tiene cabida su reclamo, van directo al Tribunal de Cuentas. Ya lo hicimos. ¿Por el tema de la publicidad? Vía mail, al mail oficial del Tribunal de Cuentas, ya enviamos copia de nuestro proyecto con información y copia, por ejemplo, de las páginas. Igualmente nos vamos a hacer presente con un escrito denunciando...
A ver, el Tribunal de Cuentas funciona con delegaciones que agrupan a muchos municipios. Sí. Tenemos la suerte en Pehuajó de que la delegación que agrupa a los municipios de La Redonda está acá. Y cada municipio tiene lo que se llama un delegado o un relator. El delegado, perdón, es de la delegación, el relator. Que cada un contador del Tribunal de Cuentas va al municipio casi todo el año trabajando en conjunto. Entonces nosotros vamos a hacer la incluso el Tribunal de Cuentas por ley tiene que hacer una revisión de la rendición de cuentas, de la acta, de la ordenanza, puede pedir documentación, mira. Entonces nosotros lo que hacemos con esto, con nuestro trabajo, es abrir un poco los ojos y muchachos, miren para acá, miren esto. Es más, está especificado con fecha, con órdenes de pago, con los montos, con absolutamente todo. Martín, bueno, y para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, ya tenemos que estar con nuestro próximo entrevistado. Había un proyecto que había presentado los radicales sobre el tema de Pehuajó Digital. Sí. Para digitalizar bastante la información. Eso fue en el año 2012. Sí. Bueno, es bastante largo, pero la idea, claro, la idea para resumir era hacer, hoy que la informática y la comunicación es tan fluida y tan domesticada, por así decir, porque la tenemos incorporada, de hecho, acá dos computadoras, teléfonos, es cierto. Bueno, nosotros lo que proponíamos, y no era una cosa que se nos había ocurrido a nosotros, es decir, tomamos de otros municipios en el cual está funcionando y muy bien, un proyecto ambicioso, pero a largo plazo. De hecho, se crearía por ordenanza el programa Pehuajó Digital, en el cual, entre las cosas que beneficios que nosotros planteábamos en términos, por ejemplo, de salud, poder hacer una administración dentro de las posibilidades, y aparte era, o sea, se meritaba un estudio de gente que lo sepa, pero en definitiva, la iniciativa, por ejemplo, de poder sacar turnos para atención en toda la atención médica pública, turnos de atención, poder vos con una cuenta de usuario tuya poder revisar tus vencimientos, tus obligaciones municipales, tener acceso a toda la información que se genera en el municipio, como en el caso de el Consejo Deliberante. Los sueldos, por ejemplo. Absolutamente todo. Todo lo que vos, todo el municipio, desde ya que es ambicioso y nuestra iniciativa era a comenzar. Hace falta mucha inversión, viste, no es una cosa de un día para otro. Bueno, la cuestión es que pasó a comisión y se durmió y en un momento se mandó archivo. Lo que pasa que dadas las condiciones de lo que están comentando ustedes, de lo que se está... A ver, era ponerle, porque pareciera como decir, ponerle transparencia a la gestión, pareciera como que nosotros decimos eso, oscura. Claro. ¿Sí? Pero no era nuestra intención en este caso, sino poder acercar lo que es el Estado Municipal a la gente. Claro. Alguien que la gran mayoría está sentado frente a una computadora todo el día, imagínate la de información cultural, de todo. Es la tendencia que sigue el mundo de las instituciones, de la democratización, la horizontalización de la información. Sí. No, y aparte quien no tiene nada que ocultar, no tiene por qué no abrir. No, por supuesto, eso ni hablar. Es decir, como, es raro el mensaje. Yo me acuerdo que cuando se presentó la rendición de cuentas 2013, yo llamé a Jorge y dije, Jorge, ¿podríamos hacer un ejercicio parecido a chequeado.com? Y Jorge me dijo, estamos recién empezando a sentarnos. Claro, tenía que ir el martes a las 2 de la tarde, o sea, yo le pedí algo muy facilito, muy rápido, pero es un trabajo de dormir. Somos luego más difícil todavía. Lo último que en la rendición de cuentas sí ameritó un poco más de debate fue, porque nosotros, como te decía, uno fue el diario y la otra fue la obra del acceso Kirchner, donde se realizaron compras parciales de material asfáltico con diferencia de 10 días. Eso la ley está prohibido porque vos no podés comprar al ejemplo más sencillo, una bolsa de cemento por día. Claro. Si vos en términos de un mes vas a consumir o la obra te insume 1000 bolsas, vos tenés que ir a comprar 1000 bolsas y si el mecanismo de compra es una compulsa de precio, una licitación privada o pública, debes hacerla. Bueno, en este caso, y se los muestro, son 5 órdenes de pago sucesivas, con diferencia de 10-15 días máximo, de 170 toneladas promedio, porque los montos daban exactamente por debajo del límite para realizar ya una licitación privada. ¿Sí? Claro. ¿Me explico? Entonces, compra directa. Claro. ¿Por qué la ley te fija según los montos? Porque si los montos son grandes, amerita un control. Una licitación.
Aparte, la licitación implica control, porque la licitación hay, en teoría, una competencia entre oferentes, claro. Y de no existir eso, existe el Consejo Deliberante que hace de control de la oferta. Claro. Bueno, con esto lo evitamos, claro. Completamente. Y había, en un momento, planteaban una confusión con que si era obra pública o si era una adquisición. Bueno, los pedidos del secretario de Obras Públicas, el ingeniero Fanti, decía... solicitaba autorización para la adquisición de 170 toneladas de material asfáltico. Pa, pa, pa. Bueno, eso está prohibido de pie a pa, porque por más que la obra sea por administración, si vos vas a hacer una compra, como han hecho, por ejemplo, licitaciones para compra de material asfáltico, licitaciones públicas. Uh-huh. O sea, las compras parciales está sumamente prohibido en una misma obra, y nosotros rechazamos 5 órdenes de pago por más o menos 700.000 pesos, una cosa así. Claro. Bueno, sí, son como pequeñas, digamos, cosas que ustedes fueron encontrando, bueno, que si trabajaran más, lo que será. Si hubiésemos tenido acceso a toda la información que hubiésemos pedido, nos hubiese, creo, haber hecho desechar otras y haber mirado cosas que nos parecían más interesantes. Claro, claro. Pero bueno, el trabajo que nosotros hacemos muchas veces pasa desapercibido. Y perdón, lo buscan al concejal. Sí, y bueno, y surgen en estas cosas que, en definitiva, nosotros, nuestra obligación es cuidar totalmente los dineros públicos. Bien. Y así lo sentimos, y en esta dirección hemos trabajado. Bueno, muchísimas gracias por acercarse. Los invitamos a escuchar la entrevista que viene a posterior, que es alguien del gobierno de Bahía Blanca, justamente que trabaja en la dirección de transparentar y de digitalizar la gestión pública. Yo les dejo acá la copia del proyecto que pasó archivo, de que bajó digital. La verdad que es interesantísimo, es un poco extenso, pero... No, lo vamos a ver. Pero, es decir, es una herramienta más para la transparencia de los dineros públicos y de las decisiones que se toman, en definitiva. Muy bien, y como dijo nuestra señora presidenta, si nos controlan somos mejores, ¿no? Dijo eso ella. Todos. Si nos miran y nos controlan, a veces somos un poquito mejores. Todos. Muchísimas todos. Gracias por acercarse. No, gracias a ustedes. Chau. Esta fue una entrevista con los concejales del Frente Progresista Cívico y Social UCR, Martín Telechea y Jorge Mas.